Ya estoy cansado de jugar domingo. Es que no hay nada más que hacer los domingos. Ahora que me acuerdo, Carlito me invitó al Club de Conquistadores. ¿Club de Conquistadores? ¿Y qué es eso? No lo había escuchado antes. En el Club de Conquistadores hablan mucho sobre Jesús. Y realizan actividades como caminatas, nudos y muchas cosas más. Y bueno, ¿y tú cómo sabes tanto? Carlito me invitó la semana pasada y me fue muy bien. Entonces, ¿qué esperamos? Yo quiero ir al Club de Conquistadores. Yo comencé a asistir al club porque me gustó, aprendí amarras, nudos y aprendí más de Jesús y cambié yo. Conquistadores, a discreción. Atención. Fin. Chicos, ¿qué se aproxima? ¡El trampolín! Chicos, ¿quiénes son los que van a asistir? ¡Yo voy a ir! ¡Yo voy a ir! Entonces yo alcé la mano y me puse en la lista de los que iban en el campolín. Y eso no fue todo. En el mismo día estaban organizando para el portal. Chicos, necesitamos 100 cañas para el portal. ¿Cuáles son los que pueden colaborar? Yo, señor director, yo daré las 25 cañas porque tengo una finca, pero no tengo para pagar el pasaje ni la inscripción. Ahora solo me faltan de conseguir las cañas. Un día Juan y Jimmy me fueron a pedir las cañas a mi casa. Gary. Hola. ¿Cómo te va, Gary? Hola. Bien. Hola. ¿Se encuentran tus padres? Sí. ¿Podrías llamarlos? Sí. Papá, mamá, están los del club. Mira, Jim, esas cañas no son mías. Esas cañas son de mi papá y tú sabes que es difícil que las regale. Yo sé, Electro, que puede ser difícil conseguirlas, pero el chico está entusiasmado y necesita de esta participación. Él quiere ir. ¿Tú crees que trabajando un poco podría solventar esos gastos? Bueno, pero con todo, para asegurarte mejor, visítame mejor el martes en mi taller. Está bien. Cuando fuimos, la sorpresa era que las cañas no eran de Gary, sino del abuelito de Gary. Ahora me quedé sin campor y la única salvación eran mis cañas. Todo un buen conquistador tiene un as bajo la manga y yo tuve la mía. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que mi papi y mi mami cambien de decisión y que me dejen ir al campor. En el nombre de Jesús, amén. Padre, le agradecemos a Dios porque usted nos permite comunicarnos con usted. Estamos pidiéndole, Padre, por un conquistador que tiene toda su voluntad de ir al campolín. Pero sus padres es un obstáculo. Necesitamos que usted cambie su forma de pensar para que ayude que él llegue al campolín y aprenda más de usted. Se lo pedimos por amor a Jesús. Amén. Esa fue mi alma secreta. Yo sabía que Dios iba a responder a mis oraciones. No solo Gary comenzó a orar, el club y la iglesia también lo hizo. Y este fue el resultado. ¡Gary! ¡Gary! Dime, papá. ¿Cuándo es que es el campamento? Mañana. ¿Y cuánto más o menos necesitas para ir? $25. Gary, respóndeme con sinceridad. ¿Aún quieres ir? Sí. Está bien, hija. Bye. No lo podía creer. Mi papá me dijo que sí. Me iba a pagar el pasaje y todo. Dios es grande y responde las oraciones. A pesar de que los padres de Gary no son adventistas, él es muy puntual en las reuniones. Y en el poco tiempo que hemos tenido, ha aprendido mucho. Después que mi papá me dijo que sí, ahora es el problema mi mami. Mi mami me dijo que no porque no me dejaba estar 4 días en el campolí porque estaba solo. Y después que le comenzaba a pasar mi equipaje, mi mami, como le gustó, fue a prestar una maleta. Mira, Gary, aquí te he puesto todo. Va todo, y en especial cuida la maleta que se la presté a tu tío. No sé por qué, pero bueno, estoy haciendo todo para... Recuerda que la maleta es de tu tío, se la presté. No sé por qué, pero bueno, que te vaya bien. Chao. Al fin llegué al campolí, ahora sí a ganar con mi club. Gary nos ha sorprendido mucho. En uno de los eventos, el esquí, él dio todo. Algunos de los chicos hicieron bien las amarras, pero en el transcurso se desataron. Y Gary, con su agilidad, pudo resolver el problema. Hizo todas las 3 amarras que se requerían. Y esto, a pesar de que no ganó el club en este evento, fue motivo de felicitación. Los padres lo pusieron a elegir entre las prácticas de fútbol y el club. Y Gary eligió lo mejor. Él va a asistir a la iglesia. Y estoy seguro que él va a ser el mensajero de esperanza para su familia. Quiera, Señor,
como el tiempo no me va a dar, ¿cómo es posible que el día no se alcance, que el tiempo nos gane? Señor, por favor, que el sol se detenga en su cenit. Si en esta mañana habrá entre los presentes un joven que no haya tenido la oportunidad de estar aún en el club, o si de pronto no podrás hoy bautizarte, pero ven, pasa, entrégate a Jesús y te invito a caminar en la linda senda de los conquistadores. Rindo, obedezco solo a ti. Me levantaré y cantaré, llevaré esperanza al corazón, predicaré de tu amor, Señor. Confiaré y te seguiré, mi Dios, junto a ti no habrá temor, tú eres mi roca fiel. En el próximo Camporín te bautizas, porque al lado de ti yo sé que vendrás y volverás, junto a ti yo quiero estar, confiaré siempre en tus promesas, Señor. Me prepararé y me sostendré fuerte en tus brazos de amor, tú eres mi roca fiel, al lado de ti.